Santoral 7 de mayo, Santa Flavia Domitila, mártir. Martirologio romano, en Roma, conmemoración de Santa Domitila, mártir, que, siendo hija de la hermana del cónsul Flavio Clemente, fue acusada durante la persecución bajo el emperador Domiciano de haber renegado de los dioses paganos y, por ello, por su fe en Cristo, junto con otros muchos cristianos fue desterrada a la isla de Ponza, en el Lacio, en la que padeció un prolongado martirio. Etimológicamente, Flavia igual a aquella de cabellos dorados, es de origen latino. El emperador es Vespasiano. Flavio Clemente es su sobrino, está casado con Flavia Domitila, se han hecho cristianos y es cónsul en el año 95. Tiene dos primos carnales que son Tito y Domiciano que, al no tener descendencia directa masculina, deberían dejar su puesto a uno de los hijos de Flavio Clemente. Según el derecho romano, poco faltó para que la Iglesia tuviera en el primer siglo un emperador cristiano, pero no solo no fue así, sino que el emperador Domiciano desató una violenta persecución. No distinguían muy bien por aquel entonces los que mandaban en Roma entre judíos y cristianos, los llaman simplemente paganos porque ni unos ni otros adoraban imágenes por seguir los libros santos. Vespasiano y Tito habían hecho la guerra y destruido la ciudad santa, los judíos y cristianos, que para ellos es igual, deben pagar impuestos. Como las cuentas cantan, Domiciano advierte por el monto de la recaudación el gran número de paganos que hay en el imperio y ve que están presentes en todos los estamentos. Piensa que la depuración étnica se impone y Flavio Clemente, entre muchos, es denunciado, dice Suetonio, con acusaciones muy endebles, guión y martirizado junto con su mujer o quizá esta fuera mandada al destierro a la isla de Pandataria, como era costumbre entre los romanos para la gente noble. Así se concluyen los datos que proporciona la historia bien documentada. Pero así como la historia ofrece unos datos seguros y fiables, la leyenda marca el paso de la historia a la ficción en la historia novelada para gusto y edificación de los cristianos cuando se habla de Flavia Domitila. Más que admitir la existencia de dos Flavias en el mismo tiempo y lugar, según los datos que se tienen, parece lo más probable y sensato aceptar la lectura en novela de la mártir Flavia Domitila, desdoblada. Así nos encontramos con una novela de altos vuelos literarios en la que, con la base firme de la existencia de una mártir perteneciente a la más alta nobleza, se narra el destierro de Flavia, joven prometida de un joven pagano llamado Aureliano, los soldados Nereo y Aquileo, terminan por convencer a la novia para que acepte la virginidad rechazando la boda prevista. Se anota la esperada reacción violenta del joven pagano despreciado, denuncia como cristiana a la novia y la destierran a la isla de Poncia. La protagonista que ocupa el centro del relato es un ejemplo de pulcritud y sensatez, mantiene el nervio de la historia con la valentía del seguimiento a Jesús ante la autoridad constituida, apareciendo también momentos de dudas que mantienen el suspense sobre los inciertos resultados de su elección, la vuelta del destierro. Además de poner fin a la preciosa novela ejemplar, sirve para describir el martirio con formas adecuadas al estilo del relato. Flavia Domitila y sus dos sirvientas neoconversas por su ejemplo y palabras, también vírgenes cristianas, acaban quemadas vivas en su propia casa de terracina por denuncia de paganos.